what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Hey mis perros viejos, arranco este video acá contándoles que ya está la moto lista y arranco para Medellín, para la Feria de las Dos Ruedas, que va a estar espectacular, va a ser un evento a otro nivel. Entonces les voy a llevar novedades, primicias, quédense conectados a este video porque les voy a mostrar todo lo que voy a ver en la Feria de las Dos Ruedas, que va a estar genial. Y a rodar, señores, nos fuimos. Bueno mis perros viejos, les cuento que para hacer más amena la ruta y un poco más corta voy a subir desde hoy a Bogotá a dormir en casa de mi buen amigo David, para mañana madrugar a Medellín desde Bogotá. Buenas tardes amigo, ¿me lo regala full por favor? Por otro lado también les cuento que tengo un grupo cerrado de amigos con los que ruedo, a los que les hice la invitación a la rodada de la feria, y solo Nini, una amiga motera, la única mujer piloto en mi grupo, se animó y pues en compañía de ella vamos a rodar a la Feria de las Dos Ruedas. ¿Eso es lo de Natalia? Sí. Listo. Listo, ya lo guardo. Menos mal que estas Andes Proles cabe de todo, muchachos. Ahí llevamos un alguito a la persona que nos va a ayudar con el hospedaje allá en Medellín. Bueno, señores, nos fuimos. Con la bendición de Dios. Si no pudiste ir a la feria, te invito a ver este video y vivir la feria desde el lente de mi cámara y junto a mí conocer un poco más de lo que allí vamos a vivir, la feria de motocicletas más importante de Latinoamérica. La verdad mis perros viejos es que voy animado, es mi primera vez en la feria y feliz porque puedo estar desde el jueves, porque gracias a la feria tengo escarapela de influencia y puedo estar todos los días de la feria, genial, ¿no les parece? Ahora a navegar para llegar a casa de Dave. Si le queda grande, compra una nave, mano. ¿Esa? Le quedó grande sacar la vista. Compra una nave, weón. ¿Quién está usted? Perro. ¿Quién no? El mexicano. Comprarme una así. Eso, compra una de esas. Bueno, muchachos, ya llegamos a Bogotá. A quedarnos donde de ahí. Y mañana madrugamos para Medallo. Creo que se meta el culo de la cita. Listo, y ya metemos la de Nini ahí atravesada. Listo. Hey muchachos, amanecimos hoy aquí en Bogotá donde el viejo David. Ahí está el viejo David. Y son las 3:37, hoy es miércoles y arrancamos para Medellín, ¿no, Nini? Feria de las Dos Ruedas, allá vamos. Correcto, muchas gracias. Mira, bueno muchachos, para cortar el frío voy a ponerme el impermeable. Algunos me preguntan que por qué uso estas bolsitas. Cuando uno suda las manos, es más gallo entrar los guantes que con la bolsita entra de una. Súper cómodo para meter uno los guantes con la bolsita. Voy a ponernos el impermeable. Yo soy muy bueno para el frío, pero es que la verdad hoy amaneció siendo un frío que te congelas, y más en moto.
Mis perros viejos, en estos momentos de escasa visibilidad, le doy gracias a mis amigos de Lyon por estas geniales exploradoras 4x4 de 4000 lumen que me instalaron en mi XRE, y aparte que esta cúpula de mi amigo William reduce muchísimo el aire y la lluvia al conducir, da mucha comodidad y está alumbrando genial la moto. Hey, mis perros viejos, bueno, ya paramos aquí en el Alto del Trigo porque está que cae un aguacero, ya son las 6:50, estaba haciendo como hambrecito. Tocó parar a tomar un caldito de pescado, coger vitamina, pero está que cae un aguacero y hay mucho tráfico subiendo, derrumbes, harto derrumbe, ahí hay trancón, vea. Hacerle con paciencia porque qué más. Ya casi llegamos a Medellín, ya nada más nos faltan 187 kilómetros. Bueno, mis perros viejos, estamos en Guarne. Guarne es un pueblo, por llamarlo así, sí, un pueblo. Cerquita de Medellín, estamos a 30 minutos de Medellín. Coronamos muchachos, y ya mañana para la Feria de las Dos Ruedas, si Dios quiere. La ruta estuvo buena, llovió, pero faltó mucho. El tráfico saliendo de Bogotá sí estuvo maluquito, pero en sí la ruta estuvo muy buena, muy buena. Hey, mis perros viejos, buenos días. Bueno, oficialmente hoy es el primer día de la Feria de las Dos Ruedas. Ya voy para la feria, la entrada es a las 8:30 de la mañana. Entonces voy con súper expectativas. Me estoy quedando por aquí en Guarne, ya que a la feria son por ahí 25 minutos. Bueno, voy a llevarles a ustedes, muchachos, novedades, primicias. Voy a dejarles en el video todo bien bacano para que ustedes puedan entrar, puedan mirar que se viene para este 2023 con las marcas. Voy a mirar de pronto qué alianzas, para descuentos, para seguidores, mejor dicho, estamos activados en modo feria y todo esto es para el canal, todo esto es para ustedes, muchachos. Aquí les voy a mostrar por dónde voy bajando a recoger la moto que la tengo allá abajo, allá en la pared amarilla. Tengo la moto que deja el parqueadero y nada, muchachos, nos vamos para la feria. Bueno, muchachos, ya estamos aquí buscando la dirección, que es para el Teatro Metropolitano, en donde empieza hoy todo lo de la rueda de prensa de la feria. Muchachos, oficialmente estamos en la ciudad de la eterna primavera. Desde donde me estoy hospedando en Guarne a la feria son unos 40 minutos aproximadamente. Bueno, muchachos, ya llegamos a Plaza Mayor. Aquí en Plaza Mayor es donde va a arrancar todo, toda esta magia de la Feria de las Dos Ruedas. Bueno, muchachos, oficialmente ya se da inicio a la feria. Ya llegamos a Plaza Mayor. Bueno, muchachos, vamos entrando al teatro. En el teatro es donde va a ser donde es el lanzamiento de la feria. Entonces ya les voy a pasar unas imágenes del teatro. Está genial. Ahora los dejo desde el Salón de la Innovación, la apertura de la Feria de las Dos Ruedas, un espacio exclusivo para prensa, medios y empresarios y creadores de contenido. Les voy a ir dejando uno a uno los lanzamientos y novedades de las marcas, muchachos. Si ven la pendiente de las cifras de bicicletas, es bien fuerte, y avance al siguiente, por favor. Esto es lo que tenemos hoy mapeado de scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas. Estamos preguntando la cifra del 2020, sin embargo, en el año 2019 tenemos un pico muy... La voz, porque su
muchas emociones encontradas. El show se lo tienen que robar ustedes, porque esta es la industria para la cual he trabajado. Bueno, muchachos, aquí podemos ver a los presidentes de las principales marcas de motocicletas que tienen representación acá en Colombia. Nuevos lanzamientos de Auteco para el tema de la movilidad limpia, la movilidad eléctrica. Eso fue todo en cuanto al Salón de la Innovación. Ahora voy a hacer un recorrido por todos los stands y voy a dejarles lo que a mí me parece más relevante en cuanto a lanzamientos y a nuevas motocicletas, porque pues aquí hay muchísimas motocicletas, pero voy a dejarles lo que para mí es más relevante por tecnología, por diseño y por todo. Entonces, ahí les voy a llevar un excelente contenido de todas estas novedades. Les resumo, en la feria encontraremos más de 780 motos exhibidas, 430 expositores de las diferentes marcas participantes, 35 países participantes y 53 lanzamientos en todo lo que va de la feria en estos 4 días. Bueno, y aquí vemos a nuestro amigo El Calvo con un stand en la feria de las dos ruedas. Muchachos, SMK, nueva marca de cascos que viene a entrar al mercado colombiano con unos cascos geniales en carbono. Bueno, hay bastante línea de cascos. Bueno, muchachos.
muchachos, estamos en el stand de Harley Davidson. Esas hermosas Harley Davidson. Esto es una maravilla de la ingeniería clásica, con equipación perfecta para la ruta. Y esta es una motocicleta de la marca Harley Davidson, de los nuevos lanzamientos, que está dando palo en el mercado de la motocicleta Adventure, y es la Pan America. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Hey, mis perros viejos, si les va gustando este video, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, que con esto me ayudan un montón, y sigan viendo porque hay muchos más lanzamientos acá en la Feria de las Dos Ruedas. Muchachos, otra de las motocicletas que me pareció también chévere para los amantes de la aventura es esta nueva Sim NH versión T190, que ya es una motocicleta dedicada para los amigos de la aventura, los amantes. Vea, ya viene con llantas doble propósito, viene con rines de radios y con un diseño interesante, un aire moderno. Nos encontramos desde el stand de Honda Dream. Aquí está para jugar un rato con esa Africa Twin. Está todas las motocicletas de la marca. Acá vemos una de las motocicletas pioneras del off-road en Colombia, la Honda XL250, que venía con un motor bicilíndrico muy potente para su tiempo. Bueno, y aquí el stand de Daniel Fernández 18. El César, papi, ¿bien o no? ¿Qué, Dani? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? Pues otra de la marca que más novedades trae para la Feria de las Dos Ruedas es CF Moto. Dan esta CLX700. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong. Vean, muchachos, lo que es la pasión de las motos. Los conocí a una pareja de paisas en el motocamping y estamos parchando hoy con Nati y con Cristian.
Ahorita ya se une William de Cúpulas y Cúpulas y Motoreando, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, un parcero Bogotá que no me acuerdo cómo es el nombre del canal, pero ahorita igual se une y vamos a parchear un ratico. Ya salimos de la feria de las dos ruedas y ahorita tenemos esa hambre. Ah, pero eso es una maravilla. Qué bacano, muchachos. Les recomiendo para que el próximo año vengan. Esto es genial. También aprovechamos para compartir con amigos en la feria de las dos ruedas. Acá nos dirigimos a compartir una rica cena y después a parchar en Palmas. Acá en Palmas es muy popular el subir a ver piques si es un callejero, deporte que comparto que lo hagan controladamente, pero pues acá podemos ver que no lo hacen muy controladamente. ¿Quieres que le amarre el casco, Magro en carne? Aquí los amarramos todos, si quieres. Muchos buenos días. Bueno, hoy es el segundo día de feria. Me encuentro aquí con los viajeros de la montaña. Y ya vamos a entrar a la feria. Entonces, estamos nuevamente con expectativa porque hoy hay más gente. Van a haber más seguidores. Ayer me encontré con unos seguidores. Despaché las calquitas. Bacano el apoyo de la gente aquí en Medellín. Chévere. Mis perros viejos, nos encontramos aquí en el día 3 de la feria de las dos ruedas, a la fila que hay para entrar hoy sábado. Hoy sí se va a llenar esto, pero estamos activos aún en modo feria, muchachos. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden. Hey, muchachos, llegamos a La Rufina. Un sitio que conocí yo por Agustín cuando estuve acá dando una charlita. Esto es un ambiente motero. Es un restaurante, pero a la vez es un bar, pero a la vez es un taller de motocicletas. Es genial. Y se reúne mucha gente a parchar acá.
never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not. Brindis. Parce, salud, 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 salud. Y ojo, ojo, pues vea, cerveza sin alcohol, ¿no? 0.0. Tiene más alcohol el gel de mano. Oiga, yo quería conocer a Rufina y la conocí. Lleva. Así ya por una cola. Es que pasó todos los días por el lado de ella. Sí, y nunca entré. Bueno, muchachos, eso fue todo desde la Feria de las Dos Ruedas. Gracias por estar ahí, gracias por ver el contenido. Vean este mundo de gente. Creo que la feria fue todo un éxito porque muchísima gente. Ahí les llevé lanzamientos, novedades desde la Feria de las Dos Ruedas. Y nada, esperamos poder volver el año siguiente. Pero gracias por estar ahí, muchachos. De pronto se me pudieron haber pasado cosas, obviamente, pero pues intenté llevarle lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención de esta feria. Entonces recuerden dejar su like, recuerden compartir, que eso me ayuda un montón, y gracias por estar ahí nuevamente. Dios los bendiga, chao, chao.